Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este sábado, ya 2 de abril del año 2016, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, en esta mañana nublada con probabilidades de lluvia y que nos afecte el frente frío número 52, que estaría provocando lluvias muy fuertes en la mayor parte del estado de Veracruz y bueno, también en lo que es en mayor parte de la República Mexicana. Dentro de algunos momentos le estaré dando los pormenores de esta situación meteorológica. Yo agradezco mucho que nos estén acompañando en esta mañana y además le recuerdo que mañana domingo estamos con ustedes a partir de las 3:30 de la tarde, también con información de lo último que se registre en las próximas horas. Y bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar rápidamente con la información. Fíjese que lamentablemente el día de ayer por la noche en la costa de Oaxaca se registró un hecho sangriento, precisamente a 24 horas del inicio de las campañas a gobernador en algunos estados de la República, en donde el partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena pues ha cobrado una gran popularidad y ánimo de la gente con sus candidatos. Y en ese sentido le digo que fue asesinado el coordinador regional de Morena de la zona de El Guamuche. Se respondía a nombre de Enrique Quiroz y contaba con 50 años de edad. Era originario precisamente de esa región de Guamuche en la costa de Oaxaca. Según las autoridades que dieron el reporte, el atentado ocurrió alrededor de las 19 horas con 20 minutos en la carretera federal, justo en ese punto conocido como Huaxpastepec. Según el informe, iba este coordinador regional de Morena, iba solo, no iba acompañado cuando se registró este atentado. Se ignora cuáles hayan sido las causas, pero de acuerdo a algunos testigos y algunas declaraciones de alguna gente de sus colaboradores cercana, todo puede derivarse de un conflicto de carácter político. Así es que, bueno, lamentablemente este coordinador regional de Morena fue asesinado allá en la costa de Oaxaca. Muy lamentable estos hechos, por supuesto, como le decíamos, a 24 horas del inicio de las campañas políticas. En lo que se refiere a las candidaturas a gobernadores, hasta el próximo 3 de mayo corresponderá a los candidatos a diputados locales, tanto por la vía uninominal como plurinominal. Y en otro orden de noticias, le comento que Víctor Velázquez, el promotor de créditos del Fondo Nacional de Desarrollo Sustentable, habló aquí de la promoción que se le da precisamente a este tipo de programas para respaldar a los campesinos a través de créditos. Vamos con él. Manuel Velázquez de Vera, jefe de la Agencia Nacional de Regeneración para que nos platique sobre este evento que se va a hacer. Es un evento al cual va la Agencia Financiera Rural, ¿sí?, para dar a conocer los proyectos, reglas de operación que van a aplicar este año. Nosotros en nuestra propia agraria, muchas veces continuamos con ello porque los campesinos tienen que reunir los requisitos. Cuando, por ejemplo, no son titulares de la tierra o se encuentran en trámite el documento que ampara la propiedad, los campesinos acuden con nosotros y, de acuerdo a las características, le emitimos por ahí un informe en el que se le da a conocer el estado de guarda y el trámite que tienen los campesinos. Entonces, nosotros coadyuvamos con la financiera rural en el mismo aspecto. Mira, nosotros como propiedad agraria ya estamos al 98% de la regularización de los terrenos finales. Ya ven que el año pasado regularizamos un asentamiento más grande en la tercera. Este año vamos a trabajar con la Nueva Esperanza aquí en Coatzacoalcos, ¿sí? Está en stand-by, paso de nivel porque hay una controversia jurídica por ahí. Hasta tanto no se resuelve la controversia jurídica, checaremos si regresamos o no la segunda asentamiento del paso de nivel aquí en Coatzacoalcos. Respecto a terrenos ejidales, pues ya está aquí en Coatzacoalcos, está en el 100%. Yo al hablar de un 98% me refiero a los municipios que comprenden mi jurisdicción, que es Minatitlán, Coatzacoalcos, Coatzacoalcos, Anchital,
Agua Dulce y La Chapa. ¿Cuál es tu comunidad? No, La Esperanza es la zona de asentamiento humano. Sí, es la que se va a perder este año. ¿Cuántas más faltan? No, no, ya, ya estamos. Mira, son rezagos agrarios, son ejidos que por algunas características les entregaron una superficie, pero les restan otra. Puedo decir, por ejemplo, el ejido de la costa de Guadulce, el ejido de la izquierda de las Chuapas, y otro por ahí que se me escapa, pero ya son los. Sí, ¿qué les limita exactamente si no están regularizados? Lo que pasa es que ustedes saben que el acta de nacimiento de un ejido es la resolución presidencial o la sentencia de un tribunal. Cuando se hace una entrega parcial, por ejemplo, la resolución presidencial hablaba de 1,000 hectáreas, se le entregan 600 y ya no hay más, ¿sí? Obviamente el núcleo de demanda hace daño, ¿sí? La entrega del resto. Entonces dice la gente, dice, no me regularice la gente que tenga yo mi complemento. Entonces, esa ha sido la causa para que algunos ejidos. Sí, porque no depende de uno, depende de la de que se da con la resuelva ese asunto. Ah, eso, muchas gracias. ¿Qué años o qué tiempo tienen ya? ¿Mande? ¿Qué años o qué tiempo tienen ya? O sea, arranca su creación, que son distintas fechas. ¿Como de cuánto años? Yo puedo hablar de. Estamos hablando de la costa, está con un ser reciente. Estamos hablando de 3 años. El izquierdo, no da como 15 años. Se amaría, no hay. Porque la creación de cada ejido pues es distinta, son fechas distintas. Por ejemplo, si un ejido no está rentabilizado, no tiene sus documentos, ¿qué les limita para recibir algún apoyo, para que se les tome en cuenta o servicio? Mira, efectivamente, ustedes cuentan todos los apoyos gubernamentales que vienen a acreditar la propiedad. Ya ven que hasta en las escuelas, ¿no? Anteriormente con un acta de donación, hacían algún tipo de construcción o mejora de los planteles educativos. Ahora la SEC les exige el título de propiedad. Entonces, son un tipo de limitaciones que también cuentan los campesinos. Por ejemplo, aquí ahorita, créditos para la propiedad. Por ejemplo, para ganado. Si no tienes tierra, por ejemplo, un situación irregular, ¿cómo accedes a un crédito si no demuestras que eres titular de la tierra? Pues son de los impedimentos, pero nosotros nos vamos a los antecedentes, emitimos constancias, como el de nosotros, el territorio nacional, para tratar la final. ¿Cuántos están en sí regularizados? ¿Nada más me recuerdo? ¿Dónde? ¿Cuántos están en sí regularizados? Y el techo de Carco, aquí en los 7 municipios, son 314 ejidos, de los cuales están regularizados como 308. Y hay 26 que están en pendientes. Ok, si me recuerdas el nombre de ese cargo. Una de las capitales, jefe de residencia, por primera vez, con residencia en la Chapa. Gracias, señor. Bien, ojalá que esta declaración de don Víctor Velázquez sea en realidad para beneficio del sector campesino, del sector ganadero, porque ocurre que se hace la promoción de este tipo de programas de fideicomisos durante épocas electorales, pero cuando se trata de ver la realidad, pues pocos ganaderos campesinos pueden acceder a ese crédito, a la palabra crédito que se otorga para poder comprar o simplemente poder invertir en programas que ellos ya han desarrollado y que pues no tienen en estos momentos liquidez y que ojalá, bueno, decimos con todo gusto que hacemos la promoción de este evento, de este taller de desarrollo sustentable para el sector ganadero, pero ojalá no sea solamente por cuestión electoral, porque sería muy lastimoso que se esté presentando este tipo de situaciones que son irreales, que los campesinos no pueden acceder a estos créditos o los ganaderos, como es el caso a través de ese taller de desarrollo sustentable que disertó
allá un grupo de integrantes del fideicomiso en lo que es la Asociación Ganadera Local de Coatzacoalcos. Y por otro lado, bueno, pues yo le informo para quienes el día de mañana, domingo, van a laborar, que se ha pues prácticamente agotado el tiempo para el horario habitual de dormir las horas que marcan. A partir de los primeros minutos de este domingo se aplicará el nuevo horario, el horario de verano, que comprende a partir de este domingo y hasta el último domingo del mes de octubre, de tal manera que todos los ciudadanos tendrán que hacer cambio del reloj, adelantarlo una hora. No se vaya a equivocar, es adelantar el reloj. Si en estos momentos son las 7 de la mañana con 14 minutos, bueno, serán las 8 de la mañana con 14 minutos. No aplicará en los estados de Sonora y Sinaloa, ni tampoco en 33 municipios de la zona fronteriza, y tiene como objetivo seguir implementando nuevas políticas para el ahorro de energía, señala la Comisión Federal de Electricidad. Y de esta manera, bueno, resolver la problemática también que se tiene de alto consumo. Así es que, bueno, pues ahí está, se adelanta una hora el reloj a partir de los primeros minutos de este sábado para que usted no tenga problemas y no llegue tarde a sus actividades que tendrá sin duda mañana, o aunque sea de descanso, bueno, pues qué bueno que resulte favorable, porque ya el lunes que usted se integrará a sus labores, pues ya estará un poco más compenetrado con este cambio de horario, que bueno, viene a afectar a algunas personas que de repente estamos acostumbrados a una hora y ya acelera tu ritmo de vida. Y bien, yo les comento que tenga usted mucha precaución. Estamos recibiendo el reporte que el día de ayer por la noche, muy noche, se dio la voz de alerta sobre un asalto a una institución de farmacia, a ISA, allá sobre la avenida de Malpica y Carranza. No hay hasta el momento el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública a través del mando único, pero estaremos pendiente del informe si es que lo dan a conocer sobre esta situación que se presentó el día de ayer. Y pues viene siendo común tanto este tipo de hechos delictivos en lo que es el primer cuadro de la ciudad, en lo que es la zona comercial. Vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida regresamos. Recuerden que estamos transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, completamente en vivo en esta mañana de sábado 2 de abril, pues ya otro mes, segundo día de este mes de abril. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Te gusta estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política? En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses,
Universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, clínica de belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Campos. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Oximedican, oxigenación en cámara hiperbárica. Pie diabético, úlceras varicosas, varices, derrame cerebral, migraña, fatiga crónica, quemaduras, parálisis cerebral y facial, Alzheimer, Parkinson. Visítanos en Álvaro Obregón 115, Colonia Frutos de la Revolución, Coatzacoalcos, Veracruz. Haga su cita ya, no deje pasar más tiempo, a los teléfonos 921-109-7818 y 921-11-593-17. Oximedican, Centro de Medicina Hiperbárica. Salud con calidad. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros. Fíjese que la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Policía Federal, División Caminos de la Policía Federal Preventiva, iniciaron un operativo de búsqueda y localización de quienes estarían participando en asaltos a diversos autobuses de ADO en diferentes tramos carreteros. El último asalto se registró, como el día de ayer le informé, alrededor de la madrugada a la 1:45 de este viernes, justo cuando este autobús, el 1162, que habría salido procedente de Ciudad del Carmen, Campeche, y tenía como destino Jalapa, bueno, fue interceptado por una unidad del servicio de taxi. Están haciendo la supervisión en los diferentes tramos carreteros, parando las unidades de taxi
para poder dar con el paradero de quienes estuvieron participando en este tipo de hechos delictivos, y de acuerdo al informe, hasta el momento no hay ningún avance en estas investigaciones. Se ha tomado ya la declaración de algunos de los pasajeros que hicieron su denuncia correspondiente en este mismo punto, en la zona de San Andrés. Bueno, estuvieron que esperar algunas horas para que se pudiera hacer el conocimiento de la autoridad sobre lo ocurrido. Afortunadamente, digo, solamente fue la pérdida de valores, tablets, algunas joyas, teléfonos celulares y dinero en efectivo, pero afortunadamente, gracias a Dios, no pasó a mayores. Imagínese usted que se hubiera dado ahí alguna situación de violencia hacia las mujeres, o en su caso también que alguien hubiera forcejeado ahí con alguno de los delincuentes, se hubiera armado alguna balacera, no sé, en fin, alguna situación que se da y que es común en este tipo de hechos. Hay reacciones diferentes de las personas en torno a cuando son víctimas de la delincuencia, y afortunadamente en este caso estamos hablando de un saldo pues favorable desde el punto de vista que usted lo quiera ver. Desde el punto de vista de preservar la vida, pues no hubo personas lesionadas ni fallecidas. Y por otro lado, siguiendo con este tema de desarrollo sustentable de este programa financiero que promovió la Asociación Ganadera Local, habla también Alberto Martínez. Él señala que es importante que los campesinos, ganaderos y todos aquellos sectores se acerquen para recibir este tipo de capacitación. Vamos con él. El año pasado, tenemos 2 años la federación trabajando. El año pasado fue informativo y este año en la región sur se han ingresado un promedio de 500 créditos. Grandes. ¿Aquí en esta región o en el estado? No, en el sureste. Llamémosle Veracruz, Tabasco, Campeche y Camarón. Entonces, ¿son pocos productores que puedan ingresar a estos beneficios? El problema es que los productores no completan los trámites. Es un poco, sabemos que es un poco tedioso y por pero no es necesaria, ¿verdad? Porque al final es dinero que debe de ser claro para todo el mundo, tanto para los agricultores como para la generación. ¿Aquí no hay intermediarios? No hay intermediarios. Esa es la verdad, que al no haber intermediarios se hace el convenio directamente con la deuda. Muchas gracias. Pues ahí está el tema ya agotado sobre este apoyo a los sectores campesino y ganadero, que requieren, sin lugar a dudas, ningún crédito es suficiente para seguir apoyando a estos sectores productivos. Y por otro lado, le informo que ha ingresado la madrugada de este sábado el frente frío número 52, que está provocando rachas fuertes de viento de hasta 100 kilómetros por hora, y además tendremos algún descenso de temperatura ligero que será perceptible especialmente durante la noche. El Servicio Meteorológico Nacional y además el Centro Meteorológico que preside Ciro González allá en el puerto de Veracruz señala que este norte de corta duración únicamente se va a sentir durante este sábado, ya que a partir de mañana domingo la temperatura nuevamente estará en niveles altos, y durante este día se espera que la temperatura mínima sea de 25 grados centígrados y tengamos un norte con algunas lluvias aisladas de menor importancia, pero sí, bueno, que se sienta la intensidad de los vientos de 100 kilómetros por hora, y esto sería únicamente durante unas horas. Para el domingo ya tenemos una variación del clima y se espera que no cause mayores afectaciones en lo que es el litoral veracruzano. Así es la situación, y bueno, pues ahí está el tema de este norte que ya se siente, por supuesto, con algunos efectos también de tierra. Tenga usted mucha precaución si va a salir a carretera, lave muy bien el vidrio de su unidad, utilice el cinturón de seguridad. Ya está el éxodo prácticamente de los vacacionistas, se va a regresar a las clases a partir de la próxima semana, y bueno, pues se requiere que si usted sale a carretera, tome usted las debidas precauciones
para que podamos decir que usted ha llegado muy bien a su hogar después de estas vacaciones. Y bien, por otro lado, fíjese que el Partido del Trabajo ha tenido una tarea incansable aquí en la parte sur, viendo a sus candidatos, pues prácticamente a lo que se refiere a los candidatos a diputados locales, siguen trabajando en la búsqueda de aquellos que no han podido, pues, integrarse de lleno, a quienes han dicho que sí van como candidatos y al final resulta que siempre no. Bueno, esto crea un tipo de problema de tiempo para los partidos, que deben entregar en tiempo y forma, pues, y los nombres, las posiciones, tanto si son propietarios como suplentes. Y al respecto, Ubaldo Bautista, coordinador del Partido del Trabajo, nos da a conocer sobre los tiempos electorales. Vamos con él. Mi nombre es Ubaldo Bautista Martínez, coordinador general también del Partido del Trabajo a nivel estado, en donde el día de hoy estamos los dos coordinadores generales recorriendo el estado de Veracruz, platicando con la estructura del Partido del Trabajo, en donde tenemos aspirantes, estamos en evaluación de los currículum. Ya en la semana que viene se van a dar a conocer los otros nombres de los otros candidatos, en donde los resultados de la encuesta los entregan, yo creo que a más tardar el lunes. Entonces, aquí en el caso del distrito rural de Cuatza, ya tenemos definido que aún estamos en este momento en etapa de veda, no podemos dar el nombre, pero que ya tenemos definido quién va a ser el candidato en el caso de Cuatza rural. Estamos evaluando aquí en el distrito de Cuatza urbano dos o tres propuestas, y que en unos días más lo daremos a conocer. Este recorrido que estamos haciendo también es para informarle a la militancia del Partido del Trabajo y a los coordinadores distritales, como es el caso aquí del compañero Mayachi también, en donde el arranque de campaña va a ser en el municipio de Axalán, Veracruz, este domingo, de la candidata gobernadora, Alma Leonila Méndez Herrera. Va a ser a las 12 del día el arranque, a la cual están invitados también ustedes, los medios de comunicación. Desde luego, decirles a ustedes que vamos en una contienda en donde el Partido del Trabajo va fortalecido, en donde el Partido del Trabajo va a dar sorpresa por toda la suma que hemos tenido de ciudadanas y ciudadanos honestos en el estado de Veracruz, que quieren un cambio, que ya no quieren más de lo mismo, que ya no quieren a personajes que han servido y han estado en la función pública y que no han hecho nada por la ciudadanía, al contrario, lo único que sí han hecho es enriquecerse y enriquecer a sus familias. Por lo tanto, la ciudadanía veracruzana está ya más consciente, más despierto, en donde ya no quiere a ninguno de los lunes, a ninguno de quienes han estado sirviéndose del poder, ¿sí? Y en perjuicio de los ciudadanos de la ciudad. Hoy tenemos un estado muy desastroso en el tema económico, en el tema de seguridad pública, en el tema de salud. Hay hospitales lamentablemente no cuentan ni con camas, tienen que andar acomodando allí camas y doctores o especialistas para el trato de alguna enfermedad de los ciudadanos veracruzanos. Entonces, el Partido del Trabajo está y va a contender en esta elección con todos los veracruzanos y veracruzanas de bien, que ya quieren un cambio y quieren algo diferente para el estado de Veracruz. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Pues, ¿sabe qué? Me gustaría, a título personal y sobre todo porque también es un reclamo que yo he escuchado de la población, que los partidos políticos, la llamada chiquillada, no se conviertan en una comparsa más de los partidos grandes o del partido oficial, y que sean capaces de respetar sus planes y proyectos de acción, su ideología, sus principios básicos, para que de esa manera pues existan alternativas que los ciudadanos puedan elegir entre los mejores, entre el mejor de los candidatos
candidatos o abanderado o abanderada que esté postulado para cualquier cargo de elección popular, pero ocurre que para conservar su registro que tienen ante la autoridad electoral, pues hay que hacer de repente la alianza, hay que hacer de repente la suma de esfuerzos con alguien, con un partido, aunque no represente los intereses de una ideología, de un principio básico o de un programa de acción. Bueno, se supone que para eso fueron creados, para hacer una alternativa, presentar un momento diferente, una ideología, pero al final resulta siendo solamente comparsa. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Fíjese que en la sesión de ayer del órgano público electoral veracruzano se dio la modificación de las fechas del calendario de registro de los candidatos a diputados locales por la mayoría relativa y de representación proporcional, de tal manera que tentativamente cuando se estaba dando a conocer la fecha para el registro, que era el 3 de mayo, se modificó la fecha y ahora corresponderá del 17 al 26 de abril de este año. Es decir, aquellos candidatos o aspirantes podrán hacer su registro durante este periodo comprendido y bueno, pues a partir del 3 de mayo ellos podrán hacer ya el inicio de su campaña proselitista según los últimos acuerdos del órgano público electoral veracruzano. También, bueno, pues esta modificación de la fecha fue aprobada por la mayoría, con la excepción del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, quien consideró que no habría elementos suficientes y que todo se derivaba de esta propuesta de cambio debido a situaciones económicas, que el partido oficial no tiene el recurso suficiente para salir a una campaña de trabajo, no de entrega de despensas, no de entrega de apoyo, sino realmente de una campaña de altura. Y el día de ayer, pues yo hablaba en punto de opinión de la necesidad de que a 24 horas de este inicio de las campañas seamos capaces o sean capaces los ciudadanos de poder entender, de poder escuchar todas y cada una de las propuestas de los candidatos a gobernador y decidir por la mejor no que vaya a beneficiarme económicamente, por la propuesta mejor que represente un desarrollo, un progreso para el estado de Veracruz y no un estancamiento como el que actualmente estamos viviendo. No es posible seguir que solamente unos cuantos estén gobernando para satisfacer sus intereses, sino realmente responder a las necesidades y a las expectativas de crecimiento y desarrollo que necesita Veracruz. Pero decimos que ojalá mañana no sea el inicio, como ya lo hemos estado viendo en las redes sociales, de un inicio de campañas políticas de desacreditar al oponente, que no sean capaces los candidatos y las candidatas a gobernador, en ese caso la representante del Partido del Trabajo, de hacer propuestas serias, convincentes, que nos motiven al electorado a ir a votar a las urnas. Y bueno, no, por nosotros, por nuestra parte, haremos nuestro papel, que es precisamente informarles a ustedes y que ustedes pues tomen la mejor decisión, pero además también nuestro papel y compromiso de motivar a los ciudadanos a salir a las urnas. Yo creo que no es posible poder dar legalidad a un proceso en el que solamente se tiene una participación del 45% o 50%. Eso no es realmente un buen resultado, un resultado que diga es satisfactorio sentir que fui avalado y respaldado por la mayoría de los veracruzanos. Se requiere una participación de todos y es el momento, digo, los acontecimientos, las situaciones económicas, políticas, sociales, de seguridad que vive el estado hoy lo requieren, que nosotros como ciudadanos seamos capaces de salir a votar y tener la mejor decisión, sea cual sea, y que sea mayoría, que no decidan otros por nosotros. Pero ojalá que el papel que le toca a ciudadano no nos los deje a nosotros los medios de comunicación me refiero, sino que realmente ellos sean capaces de establecer ese compromiso de salir a votar, porque cuando la gente sale a votar, sin lugar a dudas, hay un cambio que se requiere, y no voy a decir diferente, porque ese es eslogan de algunos partidos y algunos candidatos, se requiere un cambio realmente en nuestro estado. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos, estamos en la recta final. Yo les recuerdo que mañana domingo estamos con ustedes a partir de las 3:30 de la tarde, y por supuesto esto será así. Ya estamos en el inicio de las campañas políticas a gobernador, lo mantendremos informado a través de las redes sociales. Hoy hay actividad ya en el municipio de Las Chuapas, donde habrá de llegar el coordinador del Partido Verde Ecologista de México, Javier Herrera Borunda. De esto le hablaremos dentro de algunos momentos.
¿Te gusta estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política? En la revista de Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Cuadro, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Oximedican, oxigenación en cámara hiperbárica. Pie diabético, úlceras varicosas, varices, derrame cerebral, migraña, fatiga crónica, quemaduras, parálisis cerebral y facial, Alzheimer, Parkinson. Visítanos en Álvaro Obregón 115, Colonia Frutos de la Revolución, Coatzacoalcos, Veracruz. Haga su cita ya, no deje pasar más tiempo, a los teléfonos 921-109-7818 y 921-11-593-17. Oximedican, Centro de Medicina Hiperbárica. Salud con calidad. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spar, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz.
Bien, decíamos también, y bueno, quiero hacer un comentario, que para ser un buen líder no se necesita parecerlo, sino realmente serlo. Y hablaba también de la necesidad de propuestas que convenzan, de no más engaños, de no más promesas a los ciudadanos al momento de irles a pedir el voto a sus casas. Es el momento que los resultados sean, bueno, los esperados, los que vamos a esperar nosotros los ciudadanos, que escuchemos propuestas serias, realmente con resultados que sean a corto, digo, a cortísimo plazo para cada uno de nosotros. Y bueno, en el ámbito político, siguiendo con este tema, fíjese que Andrés Manuel Huerta, Ladrón de Guevara, dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, habla sobre las acciones de Morena, sus actividades que ellos están teniendo a lo largo del Veracruz, a través de sus promotores de Regeneración Nacional. Todos y cada uno están trabajando, afiliando en estos momentos en una campaña intensa para que más ciudadanos puedan estar incorporados a este partido político, que bueno, están con representantes a partir de este periodo legislativo, con 35 legisladores que tienen como coordinadora al ingeniero Rocío Nale. Ella es coordinadora de este partido en la Cámara, y están trabajando con, pues digo, es el partido que más iniciativas tiene, igual que el partido Encuentro Social allá en el Congreso de la Unión. Y bueno, de los priistas vamos a hacer también un análisis, porque son los que pocos participación tienen, y ni se diga de la bancada veracruzana. Solamente se les ve unidos, se les ve reunidos cuando se trata de una convocatoria a desayunar o algún evento político del gobernador. De ahí en fuera no hay ningún tipo de iniciativas, planteamiento, unidad que pueda decir, bueno, están buscando un bien común. No es así. Y bien, bueno, vamos ahora a la entrevista de Manuel Huerta, Ladrón de Guevara. La campaña aquí en Veracruz, si verdaderamente quieren ganarlo. Mira, la verdad es que Andrés es el dirigente nacional de Morena. Y lo que sí es cierto es que Andrés camina muchísimo y ha generado una cultura de caminar. No es el único que camina. Yo calculo que todos los días en Veracruz se están moviendo alrededor de 600 hasta 900 ciudadanos. El caso de Eva Cadena es una de ellas. Nosotros llamamos promotores de la soberanía nacional, que visitan a todos los ciudadanos casa por casa permanentemente. Andrés lo hace, pues obviamente, a veces hasta visita casas, pero visita las plazas públicas. Hoy, por ejemplo, va a venir a Veracruz del 12 al 17, va a visitar 30 municipios, y hemos informado que Andrés va a visitar todos los municipios de Veracruz. Aquí en Coatzacoalcos viene en el mes de abril, a finales de abril, en otra visita que va a ser al estado de Veracruz. Y obviamente, al igual que nuestro ahora ya candidato a la gubernatura, Lago García, en su momento, obviamente también va a caminar y va a recorrer todas las calles, casas, a tocar las puertas en Morena, en esos fundamentos, su estrategia y su fuerza, esa es su fortaleza. Estamos decididos a demostrar la diferencia. Un ejemplo que vale la pena que ojalá lo consignaran ustedes es que nuestras prerrogativas siguen siendo destinadas para las escuelas. No somos un partido de beneficios, cobremos, tengamos un salario. Serán campañas muy austeras, porque lo que nos importa es el diálogo con los ciudadanos y que demostremos que los recursos públicos que llegan a los partidos se usan para causas positivas, como en este caso abatir la matrícula, ese tipo de cosas, en lo que Morena está descansando su estrategia, y la gente lo está entendiendo, está viendo la diferencia, porque además con eso unimos, somos la única oposición real al régimen. Esta idea ojalá también les quede muy en la mente de ustedes. El Morena no está planteando una alternancia política como solución a los problemas.
no es un tema, es un engaño que ya el régimen lo hizo con Fox. La coca por la Pepsi salió peor del remedio que la enfermedad. No, lo que el Morena plantea es el cambio de régimen político, acabar con una cultura política de corrupción, de inequidad, de privilegios, de corrupción. Y para eso, para que el país pueda renacer, para que Veracruz pueda renacer, se necesita cambiar formas políticas. Yo les puedo garantizar que los funcionarios de Morena que triunfen en la elección, empezando por el gobernador y los diputados, la mitad de sus salarios irá a proyectos de la sociedad y solamente tendrán que aprender a vivir con la mitad de sus salarios. Evidentemente no van a aceptar bonos de ningún tipo por parte de lo que hoy sabemos que la clase política tiene, evitarlo. Seguros de gastos médicos, que son numerosos, en fin, todo esto que nos han acostumbrado, como que así es, se va a acabar con el hombre. Pues ahí está. A Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que ha hablado en este tema político y que efectivamente pues los resultados se ven ahí de parte de los legisladores con este apoyo económico a través de sus descuentos, las aportaciones que tienen de las dietas, y que bueno, ahí están las escuelas, las universidades de Morena en algunos estados de la República. Y por cierto, se criticó mucho de que se haya apoyado a otros estados y no a Veracruz. Bueno, en su momento también lo habrá ese apoyo a la necesidad de tener una universidad de Morena. Esto se hizo primero en base a algunas necesidades que se plantearon en algunos otros estados, pero también tendremos la oportunidad, o los jóvenes tendrán la oportunidad de tener una institución que sea acorde, que responda a las necesidades que tiene nuestra ciudad, nuestro estado, y en fin, bueno, pues ahí está esta tarea. Y bien, yo les deseo que tengan una excelente mañana. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de sábado, y les recuerdo que mañana domingo estamos con ustedes a partir de las 3:30 de la tarde. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado en este día. Y bien, me despido con una frase: los únicos que ya no aprenden son los muertos y los que creen que ya lo saben todo. Gracias, muy buenos días, buen provecho.